family, welcome. We're so glad you're here with us today. You know what this song says? No matter what we're going through, in the lowest valley or on the highest mountain, God is worthy of praise. Amen. Sing it with us, if you will. I count on one thing. The same God who never fails will not fail me now. He won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Yes, I you high in the lowest valley. Yes, I bless your name. Yes, I will sing for joy when my heart is heavy. Oh, my is. Oh, yes, I I count on one thing. The same God who never fails will not fail me now. You won't fail me now. And in the waiting, the same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Joy in the lowest valley. Yes, I bless your name. Yes, I will seek for joy when my heart is heavy. Thank you, Jesus, for your great love for us. Thank you for coming to rescue us, God. Thank you that you did not leave us alone, but you came to call us to yourself, to make us family. We love you so much, Jesus. You wouldn't let me stay a captive. You couldn't stand to see my chains, and so you came to be my rescue, to part the waters in my way. Jesus, you are my deliverance, death to life, from dark to light. Jesus, you show me what freedom is.
You called my name. You broke my shame. You are my deliverer. You wouldn't let me stay in judgment. You took the wrath that I deserve. Your outstretched arms became my rescue, yeah. Your blood has told me what I'm worth. You are my deliverance from death to life, from dark to light. Jesus, you show me what freedom is. You called my name, you broke my shame. You are my deliverance. Yes, Lord, you are my deliverance. Oh, you are my deliverance. Whoa, Jesus, you are my deliverance. Your love defeats the enemy. Your love defeated the enemy. Now there is victory ahead of me. No looking back, no looking back. Your love defeated the enemy. Your love defeated the enemy. Now there is victory ahead of me. No looking back, no looking back. Your love dark to light. Oh, Jesus, you show me what freedom is. You call my name. You broke my shame, yeah. Jesus, you are my deliverance from death to life. From dark to light, yeah. Jesus, you show me what freedom is. You called my name. You broke my shame. You are my deliverance. You are my deliverance. You are my deliverance. You are my deliverance. Thank you.
walking around these walls, and I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. I'm waiting for chains to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Never failed me yet. And I know the night won't last. Your world will come to pass, and my heart will sing your praise again. Oh, Jesus, Jesus, 'cause Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Oh yes it will, Lord. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me yet. You've never failed me yet. Oh, you never will, Jesus. Faithful Lord, and I've seen you move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. You move the mountains, and I believe.
Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Forget, Jesus, how you've been faithful through the ages, generation after generation. You are good, and your mercy endures forever, Jesus. We love you so much, God. Do it again, Lord. Stir revival in your church, I pray. We love you. We love you, Jesus. Hallelujah. Bless you, family. Yes, Rich en español. Feliz domingo de verano. Esta mañana tengo el honor y el gozo de continuar con ustedes y gracias por seguir abriéndonos las puertas de sus hogares. Para los que no me conocen, mi nombre es Pastora Evelyn y soy pastora de la extensión Arise Lincoln. Quiero que ustedes sepan de que estoy orando por cada uno de ustedes. Y si usted necesita oración, déjenos saber en nuestra página de redes. La semana pasada tuvimos nuestro primer grupo de conexión al aire libre y en persona, y tuvimos buenos reportes el primer fin de semana de grupos. Toda la información está en nuestro sitio de redes si usted quisiera atender alguno de estos grupos. Otro recordatorio es de que estos grupos no están en español. Sí tenemos todos los miércoles juntas en Zoom a las 7:30. Así que quisiera invitarlos para que ustedes puedan estar con nosotros todos los miércoles a las 7:30. Esta mañana continuamos con el libro de Segunda de Tesalonicenses. Y si recordamos de que Pablo aclaró sus enseñanzas anteriores sobre el futuro del regreso de Jesús y reprende a los cristianos que estaban interrumpiendo la comunidad. En 2 de Tesalonicenses, Pablo habla de los problemas actuales en la iglesia. A pesar de la intensa persecución, él los sigue alentando a mostrar la victoria sobre el mundo. En este libro, Pablo aclara que no deben alimentar la especulación apocalíptica. También deben permanecer esperanzados, confiados y no temerosos, mientras esperan el regreso y la liberación de Jesús. Si podemos abrir nuestras Biblias al Nuevo Testamento, al libro 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como seremos reunidos para encontrarnos con Él, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros.
No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue a su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que él que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su vida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Vamos a orar esta mañana. Gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra trae vida a nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos da energía espiritual para seguir, Señor, otro día en tus pasos. Te doy gracias por todos los corazones que están viendo este mensaje esta mañana. Y Señor, y que tu palabra llegue a lugares y que toque a personas que tal vez no voy a conocer físicamente, pero tu palabra va a llegar a sus corazones. Te doy gracias en tu nombre. Amén. Y amén. Esta mañana vamos a estar viendo los puntos de diferentes estados. El estado de confusión y miedo que Pablo habla. Estar hablando de los diferentes estados, como el estado de confusión y miedo. Pablo escribió esta carta recordándole a la iglesia tesalónica que estaban viviendo en un estado de miedo y confusión, y el resultado fue de que creyeron de los falsos profetas sobre la venida de Jesucristo. En verso 2, Pablo nos recuerda: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber visto una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen. Pablo está escribiendo esto porque algunos de esta iglesia de Tesalónica se habían paralizado de miedo y dejaron de trabajar para el Señor. Ellos pensaban de que la venida de Jesucristo ya había pasado. Este pasaje me recuerda a los momentos que estamos viviendo. Hay algunos que están atentos de lo que está pasando en las noticias, y es bueno que estemos atentos. Es bueno de que sepamos de lo que está pasando, pero cuando escuchamos cosas a través de noticias o otros recursos, como escuchamos lo que está pasando alrededor de nosotros, a veces causa miedo y trae miedo a nuestras vidas. Y este miedo nos paraliza. Algunas personas están paralizados, aún usted esta mañana. Físicamente tal vez se puede mover, físicamente tal vez usted puede hablar,
pero emocionalmente tal vez está paralizado. ¿Y cómo podemos saber si alguien se ha paralizado por miedo o confusión? Estas personas se han olvidado de llamar, tal vez mandar un mensaje a través de un texto a familiares, vecinos o compañeros de trabajo. Y aún, estas mismas personas, si alguien les llama, les manda un texto, no dejan entrar a nadie en sus vidas en estos momentos. No reciben esos mensajes. Rechazan a toda persona que quiere entrar y ver cómo están, porque están totalmente paralizados emocionalmente, con miedo, confusos. Ahora vamos a ver, tal vez mentalmente, están paralizados. Y estas personas se miran cuando no están presente. Están en desmiento y viven en el pasado de las cosas que hubieran podido hacer en el pasado. Y tal vez están perdiendo el momento que el Señor les ha llamado en este momento para seguir creciendo, para cambiar el corazón, para seguir creciendo espiritualmente. Pablo nos recuerda que no nos tenemos que dejar engañar de lo que dicen. Tenemos que ser diligentes en saber de que lo que dice la palabra, para que podamos estar firmes a todo tiempo. Esta semana fue de confusión para algunas personas con los eventos que ocurrió este lunes. Habían personas que regresaron a sus hogares después de escuchar estos eventos, cerraron las ventanas, cerraron sus puertas con llave, cerraron las cortinas, apagaron las luces de sus hogares cuando escucharon estos cambios. Recuerde de que esta carta de Pablo nos dice, no se alarmen tan fácilmente. Cuando escuchamos de los cambios que están pasando en estos momentos, es el tiempo que tenemos que estar en nuestras rodillas y orar. Orar y ser fiel al Señor. No temer, no caminar con miedo, con confusión. Ese es el momento de que el Señor nos ha llamado para estar fuertes, para estar diligentes en su palabra. Ahora, en la tecnología que vivimos, hay muchas maneras que podemos estar conectados, que podemos seguir leyendo nuestras Biblias, hacer nuestro propio estudio bíblico en nuestros hogares. Podemos hacer un Zoom, y tal vez usted, una amiga o tal vez alguien que usted puede estudiar su estudio bíblico, puede hacer un Zoom y se pueden reunir semanalmente. O tal vez a través de FaceTime, ustedes pueden llamar a una amiga o una compañera o un familiar que ustedes han estado caminando con la palabra. No espere que alguien le llame a usted o de que usted sea invitado a un grupo de Zoom. Tome acción. Usted puede llamar a alguien más. Usted puede empezar este grupo de estudio bíblico para estudiar la palabra del Señor. Nos ha llamado a estar vigilantes. Y tenemos que permanecer vigilantes día y noche. El mes pasado estuvimos en la serie del Espíritu Santo y aprendimos qué se mira al caminar con el Espíritu Santo. Y es un acto de todos los días. Es un acto de ponernos la armadura del Señor día y noche. Es un acto que hacemos por sí mismos, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y reconocemos que el Espíritu Santo está en nosotros y queremos seguir creciendo y no quedarnos en un estado de confusión y de miedo. Para los que me conocen, sabe de que a mí me da miedo las alturas. Y a mí no me gustan las alturas. No me gusta ir a los parques.
para subirme a un a roller coaster me da mucho temor las alturas. Y recientemente me acabo de cambiar y cuando estuvimos cambiándonos, estuvimos colgando algunos cuadros. Y uno de los cuartos de mi nena más grande, estuvimos decorándolo con luces en las paredes. Y para colgar estas luces, me tuve que subir a unas escaleras. Y cuando estaba subiéndome las escaleras y fui a dar el último paso para estar en lo más alto de la escalera, mi cuerpo se paralizó porque inmediatamente mi mente le recordó a mi cuerpo de que tengo un temor de altura y completamente me quedé paralizada, no me pude mover por el miedo de la altura. Y es lo que causa cuando escuchamos cosas que no tenemos que dejar en nuestros corazones, cuando escuchamos cosas que tal vez que se están empeorando, nos entra un temor, nos paralizamos, tal vez emocionalmente, tal vez mentalmente, aún espiritualmente nos quedamos paralizados y no sabemos qué hacer, no sabemos si seguir enfrente o quedarnos allí, nos quedamos paralizados. No deje de lo que está pasando o lo que está escuchando, lo o la paralice en sus vidas. Déjenme recordarle que Dios no es un Dios de confusión. Satanás es el autor de confusiones. Sabemos que Satanás quiere traer miedo, confusión a su vida, distraerlos para que no sigan caminando en la palabra del Señor. Trae confusión a su vida, confusión a sus familiares, aún a nuestras comunidades, trae confusión. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito de Satanás es de que nos quedemos paralizados y que no trabajemos y que no sigamos trabajando para la obra del Señor. Déjeme recordarle que confusión no es de Dios. Leemos en 1 Corintios 14, 33, dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. ¿Está confundido o confundida de lo que está pasando, de lo que ha escuchado en la televisión, de lo que aún otros dicen de lo que está pasando? Recuérdese que Dios no es un Dios de confusión. Dios nunca va a traer confusión a su vida. En lugar, Él siempre va a dar paz. Él es el Rey de paz. Si está caminando con el Espíritu Santo y escucha la voz del Espíritu Santo en su vida va a reflejar paz en estos momentos que están caóticos, en estos momentos que otros están llenos de confusión. Su vida va a reflejar paz en estos momentos. Déjeme decirle que Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas es que vivamos con paz y que podamos reflejar esa paz en nuestra comunidad, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Esto significa que tenemos que estar vigilantes a todo tiempo, día y noche. Si alguien viene y quiere tratar a darle miedo a su vida, si alguien viene y quiere causar, darle confusión, lo primero que tenemos que hacer es, uno, reconocer de que no es Dios. ¿Cómo podemos reconocer los falsos profetas? ¿Cómo podemos reconocer algo que no es Dios? Es cuando podemos leer la palabra del Señor y sabemos lo que dice la palabra del Señor. Acabamos de leer de que Dios es paz. Confusión y miedo no es de Dios. El primer paso es identificar lo que es Dios y lo que no es Dios para que no traiga confusión a nuestras vidas. Segundo, si alguien quiere traer confusión
o miedo a nuestras vidas, tenemos que amarlos. Después de ser identificado que no es Dios y saber de lo que esas personas están tratando de hacer intencionalmente, aún no tiene que ser intencionalmente. Hay personas que están corriendo en estos momentos con miedo y confusión, y ellos no saben que están llenos de miedo y confusión, pero quieren contagiar ese miedo. Uno tiene que identificar lo que es Dios y no es Dios. Dos, cuando uno ha identificado que no es Dios, Dios va a traer la paz y saber cómo uno puede amar a esas personas que están corriendo en este mundo con miedo y confusión. Somos llamados a amar a nuestro prójimo. Tenemos que ser la luz para esas personas, porque nosotros caminamos con la armadura de Dios puesta día y noche. Nosotros tenemos que ser la iglesia que contagiamos la paz. Si nos ponemos la armadura del Señor y nos ponemos los zapatos de paz, a cualquier lugar que usted va a llevar paz. Va a tener paz en su corazón y va a llevar paz a todos los lugares. La palabra de Dios nos recuerda en 2 Tesalonicenses 3:16. Leemos que el Señor de la paz les conceda la paz siempre y en todas las formas. El Señor esté con todos ustedes. En Colosenses 3:15 leemos, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y finalmente en Juan 14:27 leemos, les dejo la paz, mi paz se la doy. Una paz que no es la que el mundo da. No vivan angustiados ni tengan miedo. Es lo que el Señor nos recuerda. En estos momentos que para algunos se han paralizado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, el Señor nos recuerda, la palabra del Señor nos recuerda que no tenemos que vivir en angustia ni tener miedo. Tenemos la victoria. Cuando nos ponemos la armadura del Señor, tenemos la victoria de caminar afuera en estos momentos y traer la paz del Señor. Y quisiera orar por usted esta mañana. Si usted siente que necesita paz en su corazón, quiero orar por usted. Señor, te doy gracias por tu palabra que trae, Señor, luz a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, por esta persona que está paralizado o paralizada espiritualmente, mentalmente o emocionalmente. En tu nombre, Jesús, yo pido que vengas y que lo liberes o lo liberes. En tu nombre te pedimos, Señor, que quites toda ceguera de sus ojos, Señor, y que esta persona sienta la paz que tú eres, Señor. En todas las decisiones que esta persona va a hacer, va a haber paz en su vida. Señor, te doy gracias. Porque, Señor, tú traes liberación a cualquier atadura que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. En tu nombre tú nos das libertad y victoria. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en el corazón de esta persona esta mañana que necesitaba ser liberado de cualquier atadura. Porque ha estado paralizado por mucho tiempo. Y el Señor te está diciendo esta mañana que es tiempo que te levantes y camines. En el nombre de Cristo Jesús, Él te ha llamado para ser libre. Y esta mañana vas a ser libre. Muchas gracias, Breaching Español, por dejarme entrar a sus hogares y que puedan pasar un día lleno de bendiciones. Gracias.